Vamos a grabar ese Buenas Raíces. Vamos, dale. Esta semana nos tocó una de las mejores SUV del mercado. AMG GLC 63, con un motor GLS. Yo tenía que confundir, mamá, por eso me paré. AMG GLC S GLS. Solo no me tiene que decir. No, la semana. Se intentó, ¿y ahora? Salió también. Mira la talla de atrás. Esta semana nos tocó probar una de las mejores SUV de la semana. Con un motor 5.5 biturbo. En este auto sí vamos cómodos. Cuenta con tres filas de asiento y 7 asientos en total. No. Con y un total de 7 asientos. ¡Paren! ¡Hagamos todo de vuelta! AMG GLC 63. GLS, no sé. ¿Otra vez dije C? Esta semana nos toca probar una de las mejores SUV del mercado. AMG GLS 63. Con un motor 5.5 V8 biturbo con 577 caballos de fuerza. En esta camioneta sí vamos cómodos. Tiene 3 filas de asiento con una capacidad de 7 personas. Chicos, paren de hablar y vamos a conocerlo. Siempre los vehículos de Mercedes-Benz son un placer manejar, pero si es AMG es mucho más lindo, porque tiene esos toques deportivos con el tablero que parece un auto de carrera, el volante, con una caja de 7 velocidades, y a la hora de manejarlo uno cree que está sobre un deportivo. El poderoso motor AMG viene firmado por su creador. En este SUV se escucha y se siente el motor. Asiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sí me queda bien, ¿no? Les dije que era muy amplio y cómodo. Miren que yo soy alto, pero la rueda me llega a la mitad del cuerpo. Tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas que sobresale del tablero. Tiene el Apple Car y el Android Car. Y las cámaras te marcan en la pantalla, podés ver dividida la pantalla con la cámara delantera, la del costado. Te marca todo y es muy nítido. Cuando empezamos la nota dijimos que es uno de los mejores SUV del mercado. Y sin dudas está entre los 5 mejores del mundo. Tiene un confort y un lujo. Y una potencia. Y tiene varios modos de conducción también. Tenés confort, sport, por más. Miren esto. Algo que me gustó también es que acá en el espacio que hay para poner las botellitas, tenés la opción de poner el calentador o enfriador de vasos en el portavasos. Entonces te mantiene la bebida fría o caliente. Mato, vos decís que tiene 7 asientos, pero ¿le queda baúl? Sí, Tommy, mirá. Ah, pero es re chiquito. No, pará. Oh, oh.
doble techo panorámico. Que a los chicos les gustó mucho el sistema, como se enrollaba. ¿Cuánto cuesta este? Con este equipamiento está cerca de los 135 mil dólares acá en Estados Unidos. Esta fue la AMG GLS63. Bye. Que lo más bonito. Suscríbanse al canal de Pablo Lotte. Síganos en Instagram de La Conquista. Matu Lotter. Tommy Lotter. Tommy Lotter. Bautista Lotter. María Blanca Riglo. Pablo Lotter. Nos vemos en el próximo episodio de La Conquista. Chao.